ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¡Qué bonito ombligo de semana! Es miércoles, o miércoles, como decía yo de chiquita. ¿Qué me cuentan, eh? Ay, ayer veía yo un meme que decía, ¡qué bárbaro, qué difícil ha estado la semana! Y apenas es martes. No, pues ya es miércoles. Oigan, ayer ya tuvimos una medallita de plata en la justa deportiva. Muy emocionada la compañera que la obtuvo. Fíjate, van puras mujeres ahorita con sus premios. Las del equipo, ¿no?, de tiro con arco, y ahora la señorita yudoka. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Luego, hijo, bueno, es que pensar toda esta gente que entrega la vida, ¿eh? Porque es de no ir ni al cine, ni con los cuates, ni a las cucharadas, ni... De veras, la alimentación, ¿qué les digo? Para en 4 años estar ahí y que todo pase tan rápido, ¿verdad? En 3 minutos, en 4, si acaso cuando es un partido como de fucho, nada más que este año no fuimos en fucho, se les va 1 hora y media y ahí se tiene que demostrar todo. Imagínate, estamos perdidos, compañeros, estamos perdidos. Oiga, hoy tenemos grandiosos entrevistados, pero también tenemos noticias y unas, ay, indignantes. Fíjese que en San Nicolás Coajinicuilapa todavía tienen una mendiga tradición para el santo patrono católico del lugar, que es colgar un gatito y cortarle la cabeza. Eso acaba de suceder. ¿Dónde están mis defensores de los derechos de los seres sintientes, por favor? Esto no es uso y costumbre, es abuso y costumbre. Como hay otros lugares donde cuelgan, creo que eran gallinas, ¿no?, y las matan a palazo. Eso no puede ser. O sea, eso ya no puede ser, porque más son invenciones de nosotros los humanos. No ha bajado ningún dios a decir, tienes que cortarle la cabeza a un gato. Por el amor de Dios, ¿verdad? Y bueno, resulta que también sigue habiendo violencia contra nuestros congéneres, ¿verdad? En la México-Cuernavaca, a la altura de San Miguel Topilejo, encontraron los cuerpos chamuscados de 2 mujeres. ¡Qué tristeza! Y los encontraron vecinos de la zona ayer por la madrugada, y dieron aviso a las autoridades. Ambos cuerpos corresponden a mujeres de entre 29 y 25 años, temblados de violencia y estaban quemados. Los habían dejado escondidos en la maleza. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas por el hecho. Híjole, man, y ya ni una menos, ¿no? Hay que pedir, por favor. Y bueno, hubo ahora el surgimiento, que no sé si es algo que surge o algo que se pierde, ¿verdad? Porque como que se pierde tierra del mega socavón, pero ¿dónde creen ustedes? En Cholula. Antes no se tragó alguna iglesia, hijos de su madre. Esto sucedió en la calle Atzala y ellos aseguran que es por las fuertes lluvias. Que fue por las fuertes lluvias. Pues era el sereno, mano, pero ¿por qué habrá tanto socavón simultáneo? Desde hace rato ya existen redes como para habernos dicho, no, socavones había desde antes. Pues, ¿qué creen que no? ¿Qué creen que no? Resulta que estos socavones, pues, además, el fenómeno es mundial. No crean que nada más andamos aquí de tarugos. Es inquietante. Ay, Dios santo, qué cosa. Y otra cosa que también sucedió que teníamos que pues comunicarles. Espérenme tantito. Aquí está. Un segundito. Y fíjense ustedes, es el asunto de cómo va lo de los padres de Ayotzinapa. Acuérdense que cada 26 de mes esto pues merece un recordatorio
pero ya el 26 de septiembre va a ser un año más de la desaparición forzada, ¿verdad?, de estos muchachos. Y el problema es que ya se había llegado medio a un como enojo y romper, ¿no? Romper básicamente la relación con nuestro jefecito Andrés Manuel López Obrador. Pero no, tranquilos, porque el lunes hubo una reunión que fueron realmente como cuatro, ¿no? Casi, casi. O sea... Los padres de Ayotzinapa ya se dividieron en dos grupos. Uno, el grupo que comanda el señor Vidulfo Rosales, el fundador de... No sé si sea fundador, pero es el director de Tlachinolan. Bueno, bueno. Y por otro lado está el otro grupo, que es como de los padres de Azolapa. Y es que en presidencia decían que a don Vidulfo pues ya me lo habían maiceado y que seguramente la oposición en plena... En pleno asunto electoral le habían dado su varo pues para que armara todo un pedote, ¿no? O sea, de que no estaban de acuerdo y que se plantaban afuera de Palacio Nacional y todo ese tipo de asuntos. Bueno, por otro lado, el otro grupo no tiene broncas, están recibiendo la información y se reunieron primero cada grupo por separado con mi cabecita de algodón. Y los del primer grupo salieron diciendo, hay un pequeño avance, hay un pequeño avance, no sabemos si tiene que ver con los folios de una serie de números celulares que están pidiendo en general los dos grupos, todos los padres, que por favor se encuentren, porque esto podría llevar a la localización de por lo menos dónde estaban los celulares días después de la desaparición de los muchachos. Y hay unos celulares que son cruciales porque los traían ellos en las manos, los estudiantes. Ahora, el otro grupo salió, para no decirlo más pesimista, digamos menos optimista. Pero sí creen que va a haber un avance. Y como todos se reunieron después en otro lugar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ahí salieron diciendo, seguramente ella va a continuar con esta búsqueda. A mí llámenme loca, yo sé que al ejército sí le pisó Juanetes, pero el señor Encinas pues estaba que ni mandado a hacer para seguirle con la búsqueda. Yo sé que cuando dijo que ya estaban cerradas las puertas del ejército y que ya no se podía hacer más, fue cuando le dieron las gracias. Él amablemente hizo como que renunció, ¿verdad? Pero sinceramente, pues para mí sería como él que ya sabe, además, en la última conferencia que dio, que yo de veras de corazón espero no sea la última, yo sí alego que este señor explicó todo lo que fue su viacrucis, porque nos contaba cómo llegaban, por ejemplo, a lugares donde el ejército tenía pues papeles, archivos, que por lo visto les hace falta un archivista, ¿verdad? Y un bibliotecónomo, porque dice que encontraban, o sea, entraron a un galerón, por ejemplo, con millones de páginas sueltas y una no coincidía con la de acá. Entonces tuvieron literalmente que empezar a decir, a ver, esto habla de la compra de fruta en junio del 98, bueno, vamos a ponerlo acá, esto de acá, ah, no, mira, esto es el reglamento de cómo lustrar el zapato de los integrantes del ejército, acá para acá. Imagínense revisar así millones y millones de hojas. Pues está canijo, está muy canijo, ni hablar. Oigan, y por otro lado, durante el reporte de operaciones del tramo 3 del Tren Maya, híjole, ya, eso ya está, ese arroz ya casi se coció. Don Oscar David Lozano, el director general, señaló cómo este tren promueve también la oferta turística a destinos relevantes. Por ejemplo, el convento de San Juan Obispo de Tolosa, la ex hacienda de Tancuché, el parque El Remate, las grutas Calcetoc y claro,
Puerto Progreso. Pedrito, nos tenemos que ir a tomar el Tren Maya, eso es un compromiso. Imagínese usted, ahí en ese mismo reporte el titular del INAH agregó que el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas llamado Promesa, es que aquí está la cosa, mis amores. Había zonas arqueológicas que ni siquiera estaban revisadas, palomeadas, escarbadas de las hierbas, pues para que el público las pudiera recorrer. Las conocían los lugareños, pero no es que te llevaran a ti como turista. Esto está provocando que se descubran, es decir, ya se sabía que estaban, pero que les quiten todo, maleza, se hagan caminos, se cuiden, montonales de zonas arqueológicas, y que todas estas maravillas estarán presentables antes del 15 de septiembre. ¿Cómo canicas de hueso? No, yo creo que esa es la fecha de quiebre de mi cabecita de algodón, porque va a ser su despedida en el Zócalo con el último grito, dice. No, la verdad es que el país está más chido desde que llegó mi cabecita de algodón, aunque les duela. Bueno, otra desaparecida, Chihuahua. Desde hace una semana, familiares y colegas buscan a Adara Paulina Hernández Avaroa, conductora de Uber de Tijuana, de 36 años. Ella salió a trabajar el 24 de julio y ya no regresó a casita, no se supo nada de ella. El domingo por la noche encontraron el vehículo que conducía, pero estaba totalmente carbonizado. Se teme que haya sido asesinada. Un gran grupo de taxistas de aplicación la busca con denuedo y han emitido una ficha de búsqueda y han comenzado las investigaciones con a correr en todos los en todas las redes con hashtag Todos Somos Paulina. Hay que apoyar, ¿verdad? Cualquier cosa que se sepa, que se escuche. Fíjese que luego, pues, yo sé que muchos ojos ven más que un par. Usted va por una casa o vive cerca de una casa donde pasan cosas raras, ¿no? Como que entran muchos señores, como que siempre hay autos ahí, raros. Como que las defensas no están hacia afuera como para que la gente no entre, sino más bien están hacia adentro, como para que la gente no salga de esa propiedad. Usted puede echar una llamadita al Consejo Ciudadano. Todo su filiación, todo va a ser confidencial. Usted mire calladita nomás o calladito diga, aquí tenemos una duda, podrían pasar a revisar y dan la dirección. Y me cae que van a ayudar como nunca, señoras y señores. Así se los digo, como nunca. Porque... hijo, si esas cosas no se denuncian, olvídenlo. Nunca se van a dar abasto las autoridades. En serio, ¿eh? Es una cosa compleja. Ahora, hoy en la noche, viernes, viernes, noche de museos, miércoles, ahora cayó en miércoles, la noche de museos. Pero no solo es muy noche, ¿eh? No crea que va a tener que ir a ponerse. No. Desde las 5 de la tarde, es como la venta nocturna, nada más que aquí sin costo. O con un costo más moderado. De las 5 y hasta las 10 de la noche, hoy tenemos noche de museos. Más de 70 recintos le entran a este jolgorio en la Capirucha. Si usted vive cercas, acérquese más. Aprovechen. En el Museo Nacional de la Revolución habrá viñetas revolucionarias. En el Museo Archivo de la Fotografía se presentará concurso de foto que refleja la belleza que surge del baile. La Casa Refugio Citlaltépetl tendrá concierto de música barroca. Y oye, yo no sé, pero yo conocí ayer el Museo del Metro, no sé si ustedes hayan ido. Está entrando por los accesos y salidas de Metro Mixcoac, pero a la altura de Patriotismo. No se me vayan hasta allá, hasta el paradero, no, en Patriotismo. Ahí está el Museo del Metro y tiene la historia del metro con los boletos, los planos, las fotos de la época, hasta arqueología. Y tienen siempre una exposición temporal que en este caso es de la pintora campechana, no, michoacana, perdón, Ivonne Arídjiz. Muy recomendable para esta noche de museos. Ahorita vemos. Estamos vuelta en Cáigase de la Cama. Y requiere
estamos, señoras y señores. ¿Cómo estás, Angana? Aquí pensando en las lluvias, en que ya no encuentro la hoja de las notas. ¡Ah! Ay, se chulo. Te perdió. No pasaste es al baño mensal. De, ok, pues hoy hablaremos de cocina. Ah. Hoy platicaremos sobre las recetas de sopa Maruchan. Oigan, ¿ustedes son fanáticos de Snoopy? Del Snoopy, sí. Bueno, sí, claro. Pues miren, les voy a contar un detalle de curioso Mafaldita. Que se conmemora hoy. No, ¿cierto? Sí, el 31 de julio de mil... ¿Hoy es 31 o yo estoy...? Hoy es 31, sí. Sí, ¿verdad? Ya. Del 68 apareció el primer personaje afro en las caricaturas de Snoopy, porque estaban Lucy, Sally, los güeritos, puro güerito. Puro güerito, pero acuérdense que en el 68 todavía estaba la discriminación rudísima. Ah, no manches. Y entonces, ¿qué pasó? Una maestra le escribió una carta, una maestra de nombre Harriet Glickman, escribió una carta al creador y le dijo, oiga, ¿por qué los niños? Y así escribió ella, de raza negra. Ay, nomás pregunto. Perdón, así se decía, Ya no tienen presencia en los cómics que leemos en esta época. Y se necesitan sentir incluidos tras el asesinato de Martin Luther King en abril de ese año. ¿No más en y eso? Le escribió a todos los dibujantes. La mayoría, ¿qué crees que le decían? ¿Qué le dijo? No, fíjese que es muy pronto para hacer alguna inclusión. Píntame angelitos negros. De raza afro, por la problemática social, pero... ¿Qué? El creador de Snoopy dijo, va, y entonces inventó a Franklin. Y llega y se presenta en la primera caricatura con uno de los integrantes. Hasta le dicen, le da la manita y le dice, ¿a poco? Hi, I'm Franklin. Y el hermano de Sally le contesta, I'm very glad to know you. Como cuatitos, no pasa nada. ¿Mandé? Como cuatitos, no pasa nada. Exacto. Es como cuando Disney incluyó también en las princesas, que no había princesa morenita, sino eran todas blanquitas y güeras, y ya después aparece la princesa. Hasta primero hubo una asiática que una afro. Es correcto. Y luego ya después, ya hasta el final, pues ya aventaron. Y ahora, bendito sea Dios, ya hasta ni se casan las princesas. La neta. Adelante, que tenemos a mi querido Arturo Ángel, gran periodista independiente, a quien le vamos a preguntar de harta mendiga cosa. ¿Y en qué quedó? ¿Dónde está el varo? Pues, oye, ya dio a conocer mi cabecita de algodón. ¡Bienvenido, compañero! ¿Ontas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Guapo. Arturito. Mande. Ay, guapo. No, acá estamos. Espérate, buenos días. ¿Yo? No, no se oye. Sí ahí está, pero no se Arturo? Oye. Arturo. Es que hola, no hola. Yo creo que no le has abierto tú a la pichita, mi querido Emma. Hola, hola. Ay, bendito ahí está, sea hola, Dios. Hola. Bendito sea. Guapi, guapi. Hola, ¿cómo hola. Estás, buenos días. Compañerito. Oiga. Pues, qué barbaridad, cuánta cosa ha sucedido. Ahora sí tenemos el altero de planchar bien pendiente, compañero. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues, ¿por dónde quieren que empecemos? Ustedes díganme. No, Mayo, porque dijo mi cabecita de algodón. Pues es que dio a entender algo rarísimo. Casi, casi como sí. Si de veras el Chapo, hijo, hubiese entregado sí, al Mayo. Sí, se le puso el cuatrote. O sea, puso ahí, nos dijo algo muy raro, mi cabeza de algodón, porque aquí ya hemos oído todas las posturas que quieras, que si no se entregaron los dos, que si lo amarraron como puerco y lo entregaron, que tú, ¿de qué lado estás, compañero? A ver, cuéntamelo. Pues es que la verdad son las versiones, y sí escuché al presidente, pero pues básicamente son las versiones que han estado en la prensa, ¿no? Desde el primer día, recuerdo el viernes, cuando el Wall Street Journal, creo que fueron ellos los primeros que sacaban la versión de que el Mayo no se había entregado voluntariamente, como todos dieron por hecho. En un inicio, ¿no? Porque, pues, ¿qué estaría haciendo él en El Paso, Texas, ¿no? Un personaje de esa magnitud, sino que había sido traicionado. Y desde ahí, pues, se ha quedado esa idea, ha habido variaciones en torno a exactamente cómo se dio esta detención, ¿no? En contra de su voluntad del Mayo Zambada, que luego su abogado, el señor Frank Pérez, cuando lo entrevistaron hace unos días en la primera audiencia que tuvo el Mayo ahí en Texas, pues él dijo, ¿no? No, mi cliente no se entregó,
y él está aquí en contra de su voluntad y de hecho fue sometido y privado de su libertad ilegalmente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta las versiones que ya existían desde el viernes, más las declaraciones del abogado del Mayo, pues es como se ha llegado a la conclusión, sin existir realmente una versión oficial bien a bien de cómo se dieron los hechos, ¿no? Pues se ha llegado a la conclusión de que, en efecto, se trató, por lo menos en el caso del Mayo Zambada, de una muy posible traición. Acá el problema es que quien tendría que confirmar exactamente cómo se dieron esos hechos en México, pues tendría que ser, en todo caso, y sobre todo si tomamos en cuenta que el gobierno de Estados Unidos está pues negando que ellos hayan participado o implementado alguna operación en México. Realmente, déjenme decirles que así como hay muchas versiones de la posible traición al Mayo Zambada, en todas esas versiones no hay ningún indicio ni rumor de que agentes de Estados Unidos hayan operado esto en México. Por lo tanto, pues siguiendo la misma línea, ¿no? De las versiones que hemos visto que se han ido consolidando, pues quién sabría bien a bien cómo ocurrieron las cosas, pues es el propio grupo delictivo, ¿no? Que evidentemente no va a salir a dar un detalle pormenorizado de cómo se dieron las cosas, ¿no? Por lo tanto, parece ser, por al menos por ahora, y por lo que además estamos viendo en los juzgados de cómo se están moviendo las cosas aquí en Estados Unidos, que en efecto hay una intención de colaboración, pero viene de esta parte de los hijos del Chapo, y muy posiblemente estemos viendo un nuevo capítulo, o tal vez yo diría que hasta una revancha de lo que pasó hace muchos años, ¿no? Cuando un hijo del Mayo Zambada, ¿no? El Vicentillo fue detenido, extraditado, y él se convierte en testigo colaborador de los Estados Unidos y es utilizado en el juicio en contra de el Chapo Guzmán. Entonces, a lo mejor estamos viendo la misma historia a la inversa, ¿no? Lo cual tendría hasta cierta lógica, que ahora sean los hijos de el Chapo Guzmán quienes funjan como posibles testigos en un juicio contra el Mayo Zambada, ¿no? Se estaría repitiendo la misma historia en contra de estos dos máximos fundadores. Tal vez ya no tenían, sobre todo en el caso del Mayo, la DEA, déjenme decirles y confirmarles que ya desde hace varios meses la propia DEA había identificado que el liderazgo del Mayo Zambada estaba muy debilitado, sobre todo no solo por la edad, sino por una enfermedad que sí es aparecer seria y que desde hace tiempo, sobre todo la célula de los hijos del Chapo, que pues sí se puso tuvo varios hijos, ¿no? Para de darles el changarro, pues ellos son los que llevan realmente el peso fuerte de la operación de este grupo delictivo, Fernando. Pero qué raro, porque en la foto donde se ve además muy desmejorado el señor, la neta, no se le ve ni con esposas. O sea, no sé. ¿Tú crees que hay unas marcas por ahí con engaños? ¿Crees que lo llevaron con engaños y ya ahí pues dijo, bueno, pues a ver cómo nos arreglamos? Pues mira, hay una versión que creo que es la más consolidada de unos colegas periodistas, entre ellos Joan Grillo, que publican que en realidad iba a un tratamiento en Culiacán a ver unos oncólogos, ¿no? Lo cual hace correspondencia con lo que les comento, claro. Lo que les comento que la DEA, e incluso la DEA ya había hecho público eso, o sea, en su informe de la situación de las drogas 2024, publicado apenas en mayo, un documento que la DEA publica anualmente, cuando refiere cómo está la situación del cártel de Sinaloa, y es un documento público, la DEA dice ahí, el liderazgo de Mayo Zambada está muy debilitado porque tiene una enfermedad, ¿no? O sea, ya se sabía, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto, parece ser que, porque había versiones de que si lo habían subido a un avión con engaños para ver unas pistas clandestinas. O sea, parece demasiado raro, claro, eso, ¿no? Entonces, eso sí. Pero el tema del tratamiento médico, yendo a Culiacán a ver unos oncólogos, iba con cuatro escoltas, o sea, sí, una escolta siempre, pero reducida, en un territorio que, pues, se supondría es el suyo, ¿no? Claro. Y que ahí los chapitos, pues, lo emboscaron, sometieron a los custodios y de ahí lo hayan trasladado. Eso parece ser
mucho más probable. Y honestamente, no, tampoco creo que debido a usted. Pues la foto habla. En la foto sí se le ve alguna marca en una mano de, pues, de algunos. Sí usan mucho estos cintillos de plástico luego para que en lugar de ya usar esposas de metal, ¿no? Pero pues la verdad es que ya sin escoltas, pues, estamos hablando de una persona de posiblemente debilitada por una enfermedad y además de una edad avanzada. Entonces tampoco es que se requiriera, yo creo, un gran esfuerzo de muchos elementos de seguridad para someterlo a él, si es que sus escoltas pues ya habían sido neutralizados. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy probable que esta situación haya ocurrido así. Y más si tomamos en cuenta lo que sucedió el día de ayer en una audiencia en Chicago, ¿no? Donde pues ya compareció el hijo del Chapo que presuntamente traicionó al Mayo, que iba con él en el avión, ¿no? Joaquín Guzmán López, ¿no? Hermano de Ovidio Guzmán López, hermano, porque el Chapo tiene varios hijos, no de la misma pareja, pero en el caso de Ovidio y de Joaquín Guzmán López, sí son hermanos de misma padre y misma madre, mismo padre y misma madre. Y el día de ayer, pues el abogado de Joaquín Guzmán López dijo que su cliente estaba feliz de estar en Chicago, ¿no? O sea que no parece estar, a diferencia del Mayo, muy consternado de ya estar a disposición de autoridades de los Estados Unidos, y muy probablemente lo que veremos en los siguientes meses es ir trabajando una colaboración entre Ovidio y entre su hermano Joaquín con autoridades de Estados Unidos. ¿Crees que fue un regalito, un regalito de parte de la familia de los Guzmán para que hubiera un arreglo de buena fe, sobre todo pues con el más chaval, el Ovidio, que es el que tienen ahí entambado desde hace rato? Pues sí. Pero está del carajo hablar con tu medio hermano y decir, entrégate tú para ayudarme. ¿Sí me explicó? O sea, suena heroico, pero él todavía ni siquiera es un malandro hecho y derecho. No, sí lo es, sí lo es totalmente. De hecho, de hecho en las acusaciones en contra que están en los juzgados, Joaquín Guzmán López es de mayor relevancia criminal que Ovidio. ¿Sabes? Está al nivel de, en los tribunales en Estados Unidos se identifica a cuatro hermanos, a cuatro hijos de el Chapo Guzmán como los integrantes de los Chapitos, ¿no? Que es Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Guzmán Salazar, ¿no? Por un lado, y por otro lado, Joaquín Guzmán López, ¿no? Y Ovidio Guzmán López, ¿no? Entonces, en la acusación, por ejemplo, la acusación planteada en Chicago, la acusación es muy clara. Los fiscales de Estados Unidos dicen que Joaquín Guzmán López es uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa, junto con sus dos hermanos. Todo esto tras la detención del padre, ¿no? Entonces, no, sí es de una gran relevancia criminal todos ellos. De ahí que tenga sentido haber llevado al Mayo, porque estamos hablando de personajes de muy alta relevancia en la estructura criminal del cártel de Sinaloa. Y recordemos que hace unos años el arreglo al que llegó el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, pues tenía sentido para los Estados Unidos, porque a la postre sirvió como testigo para ir en contra de otros capos de mayor trayectoria, edad, fundadores de cárcel de Sinaloa, como fue el Chapo Guzmán. Pero ahora, en el caso de los hijos, siendo de tan alta jerarquía criminal, Joaquín Guzmán López, Ovidio y los otros dos que siguen prófugos, pues ¿quién está por encima de ellos y que está actualmente libre? Pues solo el Mayo Zambada. Realmente era el único, porque además de que, más allá de que su liderazgo estuviera cuestionado, pues es un fundador del cártel de Sinaloa. Entonces, al nivel del Chapo Guzmán, desde el punto de vista de las autoridades en Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de que el Mayo esté detenido le da sentido a por qué habría que darle algún beneficio a Ovidio o a Joaquín Guzmán López, pues porque sean potenciales testigos en un eventual juicio en contra del Mayo Zambada o en un juicio en contra de algún alto funcionario del gobierno de México, pero tiene que ser muy alto, o sea, un nivel tipo Genaro García Luna o expresidentes, ¿no? Sí. Solamente en ese sentido es que se vuelve lógico que los fiscales lleguen a un acuerdo ya con estos chicos, que sí, o sea, son jóvenes, pero evidentemente llevan, sobre ellos está mucho de la operación de la estructura criminal del cártel de Sinaloa.
Oye, y por otro lado, mi querido Arturo, ¿esto va a implicar en mejoras en la situación para los que ya estaban? Digo, evidentemente el Papa no, o sea, el Chapo ya ni cómo ayudar a ese señor. Pero, por otro lado, lo que quieren los gringos es dinero, ¿no? Es el dinero de los que van agarrando. ¿Tú crees que se va a llegar a arreglar también el señor Mayo, el propio Chapo que se está entregando, en fin? Miren, en el caso de los hijos de Ovidio y de Joaquín Guzmán López, muy posiblemente el entre las disposiciones para llegar a un acuerdo con ellos se encuentren devolver dinero, propiedades, entregar recursos, ¿no? O sea, eso es prácticamente a fuerza tiene que ser así, ¿no? Como parte del arreglo que ellos alcancen, ¿no? Ellos se enfrentan. En el caso de Ovidio y en el caso de Joaquín Guzmán López, ellos se enfrentan a la posibilidad, si no hay arreglos, de muy probablemente ser sentenciados hasta cadenas perpetuas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a lo que podrían aspirar, entonces, sálvese alguna pena de 15 años en prisión, 10 años en prisión, que para ellos es un gran negocio, déjenme decirlos así, porque, uno, son personas jóvenes, o sea, si por ejemplo, Joaquín Guzmán López fuera condenado a 10 o 15 años de prisión, estamos hablando que saldría de la cárcel antes de tener 40 años, ¿no? Y muy posiblemente con la posibilidad de tener una vida en Estados Unidos y con otra cosa no menor, con un mucho menor riesgo de ser asesinado, como puede ocurrir en México con este ir y venir de traiciones, y posiblemente además garantizando que sus dos hermanos que quedan en México, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, pues continúan manejando el negocio, ¿no? Ahora, en el caso del Mayo Zambada, ¿no? Él está más complicado, al igual que Joaquín el Chapo Guzmán, porque pues ahí estamos hablando de capos fundadores, ¿no? Entonces, pues el Mayo, a lo mejor por un tema de que ya es de una edad pues, muy, muy, muy amplia, a lo mejor pues, le interesa llevar una vida más tranquila y en ese sentido, o por lo menos, no sé, o sea, ya estando en la situación en la que está, que partiendo de la base de que es muy seguro que no él no se haya querido entregar de manera voluntaria, pues a lo mejor buscaría algún tipo de condición mejor de prisión, ¿no? O de cómo pasar, pues probablemente sus últimos días en Estados Unidos, porque que regrese a México, yo creo que eso ya jamás va a suceder. Entonces, pues en ese sentido podría llegar a un acuerdo, pero sí tendría que ir dinero de por medio. Algo que no ha pasado con el Chapo, ¿no? Tanto que se habló del Chapo, de cuando lo detuvieron, y que se pongan a temblar políticos en México y eso. Pues sí, ¿no? Porque además estos tipos son enciclopedias vivientes del narcotráfico. Pero el Chapo no ha llegado a nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, el Chapo no soltó un varo. ¿Tú crees que eso ya ha sido ya motivo factor para que de plano ya ni lo dejaran cantar contra nadie? Porque mira, el Mayo podría llegar a estar como su hijo, no encarcelado, pero por ejemplo la Barbie sí sigue encarcelada. Claro, no pueden salir del país y cosas por el estilo. Pero ¿por qué? Sí. ¿Y tú crees que de veras lo vayan a utilizar para llamar, no sé, al comandante Borolas? Yo lo veo rudo. Pues es que, veámoslo desde el punto de vista de beneficio para los Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, que es como opera este asunto. Diga, ¿en qué situación a ellos les conviene un arreglo con el Chapo, por ejemplo, o un arreglo con el Mayo? O sea, ¿a cambio de qué? Digo, pues de un montón de dinero, pues posiblemente sí, pero pues eso no. Por ejemplo, el Chapo no lo ha hecho y ahí lleva la consecuencia, está preso en una cárcel de super ultra máxima seguridad ahí en Arizona, que le dicen al Alcatraz del desierto, creo que ve la luz un día al mes, ¿no? Entonces, pues mientras el señor no afloje recursos o no ofrezca algo en contra de algún personaje que le interese a Estados Unidos, pues ahí seguirá, y en el caso del Mayo también. Y si estamos hablando de que son fundadores de ese grupo criminal, ¿no? Que además para los Estados Unidos es un tema muy de política, no solo de justicia, sino de política, porque realmente el tema del fentanilo, ¿no? Ahora, así como antes lo fue la cocaína, pues es un gran asunto de crisis de salud aquí en Estados Unidos. Sí hay un tema de miles de personas que mueren al año por estos consumos y en época electoral es un tipo que, exactamente, entonces, pues yo creo, estoy seguro que desde el punto de vista de Estados Unidos, a menos
que estos tipos aporten información que permita, no sé, realmente criminalizar a secretarios de la defensa en México, como en su momento se intentó con Cienfuegos, pero mucho más sólido, o a jefes del ejército en México, o a expresidentes, pues no veo negocio para los Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, pues en darles algún beneficio, insisto, a estos grandes personajes de la historia del narcotráfico, que pues son aquí en Estados Unidos, pues son por razones lamentables, pero pues son muy conocidos y que para ellos sí son peces gordos, ¿no? Y que favoreció, ¿no, Arturo? Finalmente el asunto este que sucede con Kamala Harris y también hasta Trump, claro, vendría tocándole, sí, por supuesto, sí, claro, porque pues se ha hablado de este tema y para ellos serían como puntos a su favor. No, totalmente. Y pues claro, imagínense haber de un jalón detenido el Mayo de y detenido uno de los chapitos, para ellos es un golpazazazazo para el gobierno de Biden. Son muchos puntos. No por nada, el día que ocurrió esto, pues lo que ya platicamos, salieron todas las agencias de Estados Unidos a ya sea que se los hayan llevado ahora sí que, como dice el clásico, haya sido como haya sido, para Estados Unidos fue un gran golpe y algo que presumen. Curioso en comparación con México, ¿no? Donde uno supondría que, pues de todas formas, aunque lo hayan hecho otros o como sea, pues tendría que ser también un asunto de congratularse, claro, yo creo, de beneficio, ¿no? De que se den golpes a este cártel tan peligroso. Y sí me ha dado la impresión, no sé ustedes, como que no veo muy contento el gobierno de México, o por lo menos no con el entusiasmo de presumir que se hayan dado estas capturas, más allá de que sabemos el cártel de Sinaloa va a continuar operando porque pues tiene otros líderes, es una empresa criminal, etcétera, pero pues debería ser como sea una buena noticia, más allá de que sí creo que a la Fiscalía General de la República, ayer el presidente López Obrador hizo muy buenas preguntas, que quería saber exactamente, exacto, qué había pasado, cómo había ocurrido eso. Son muy buenas, o sea, como reportero son buenísimas las preguntas, pues sí, que él hizo, ¿no? O sea, pero creo que quien las tiene que responder es la Fiscalía General de la República, porque finalmente son hechos que ocurrieron en México. No, entonces la investigación de eso es otra cosa, pues, otra cosa, pero pues el Mayo ya vivía en Estados Unidos, ¿no? Se supone que el engaño era traerlo a México a una revisión. ¿O? No, el Mayo estaba escondido en Durango. En Durango, en una sierra en Durango. Sí, se desplazó. Sí, sí, pues sí. La mitad de los hechos son de allá y la mitad de los hechos son de acá. Entonces, ¿cómo? Sí. Sí, pero Estados Unidos dice, no, pues yo lo arresto a partir de que... la versión de Estados Unidos es... A ver, estos señores de la nada aparecen en un avión en El Paso, Texas, ¿no? O sea, aterriza un avión y salen esas dos personas, pues los tenemos que detener de inmediato. Y lo que hizo Estados Unidos, ya confirmado por el gobierno de México, es a través de la embajada decirles, oigan, acaban de aterrizar aquí dos personas de un vuelo proveniente de México, que son nada más y nada menos que este y este. Esa es la versión de Estados Unidos. Acá la verdad es, sí tiene, más allá de que no sabemos qué pasó antes, pues también Estados Unidos, por eso Estados Unidos, ayer me preguntaban el tema de si podía ser acusado de secuestro el hijo del Chapo, ¿no? Este que iba con el Mayo, ¿no? Joaquín Guzmán López. Pues en Estados Unidos no, porque si hubo una privación ilegal, secuestro, sometimiento, pues eso pasó en México, ¿saben? ¿No? A Estados Unidos lo que le interesa es procesar los delitos que están en su jurisdicción. Entonces, le caen del cielo, déjame usar esa figura, pero literal es así, le caen del cielo estos dos personas, capos, y dicen, pues los detenemos y los procesamos. Pero ¿cómo ocurrió? Pero lo que es un hecho, y que no hay ninguna duda, es que en México pasó lo que haya sucedido para que esas personas terminaran en un avión aterrizando en Estados Unidos. ¿Y a quién le interesa esclarecer lo que pasó en México? Pues a México, no a Estados, sí, Unidos. Pues a ellos les vale un sorbete y más, si de alguna manera lo operaron con inteligencia, con agentes infiltrados, menos van a estar revelando hasta por seguridad de sus propios agentes cómo, si es que ocurrió esto, cómo lo operaron ellos. Entonces, quien le toca esclarecer esto es a la Fiscalía General de la República. Es como si hubiera pasado en Estados Unidos. Pues a quién le toca esclarecer lo que pasó en su territorio, pues al FBI, pues ¿no? Sí, entonces, pues sí. O sea, la respuesta del presidente López Obrador
no las va a responder el gobierno de Estados Unidos. Las tiene que responder Alejandro Gertz Manero en base a la investigación que haya, porque, insisto, son hechos que no ocurrieron en Texas, que no ocurrieron en California, que no ocurrieron en Washington, en Chicago, Nueva York. Son hechos que ocurrieron entre Durango, Sonora, Sinaloa, o que ocurrieron en México. Y pues los hechos que ocurren a México le tocan al país esclarecerlos. Pues oye, sí, Arturo, neta, pero mientras sigue no la tenemos fiesta. Un conocido, un soldado. ¿A poco el ejército no tiene gente infiltrada que les hubiera dicho qué creen? Ay. Acaba de salir el mayo de su madriguera. Eso debió de haber causado un revuelo aterrador. No, y sí, ¿y lo es? No, pues uno supondría eso. Uno supondría de personas que es justamente de lo que nos llama la atención. O sea, cómo... O como el mayo, insisto, el mayo nunca dejó México, ¿eh? O sea, el mayo, si, o sea, no sé si lo hizo en el pasado, pero lo que es un hecho es que, es más, cuando don Julio Scherer hace muchos años lo fue a entrevistar, lo fue a entrevistar una sierra en México. Exacto. ¿No? Sí. El mayo nunca había puesto un pie en una prisión, o sea, él estaba en México, igual que lo estaba, están los chapitos, de eso no hay ninguna duda. A Ovidio lo hubo que sacar de México, a todos estos grandes capos los han venido a sacar de México, ellos viven en México. Lo que sí llama la atención, y es, surgen estos cuestionamientos, ¿no? Cuando pasan estos casos, es, pues, ¿cómo lo mueven de su ubicación? ¿Cómo llega a Culiacán? ¿Cómo sube un avión? Y nadie en México se entera de nada, ¿no? Entonces, pues, son de esas cosas que en su momento tienen que investigarse. Yo creo que hay que revisar ahí muchas cosas de, pues, las redes de complicidad o no sé, con la que operan estos grandes capos que... Pues no, es que esto no es una opinión, se mueven, y es un hecho, se mueven con mucha libertad, pues en territorio mexicano, desafortunadamente, ¿no? Y no solo eso, pues cuánta gente también de la DEA lo sabría o hasta organizó el asunto. Y que no tienen visa para andar chambeando desde que está mi cabecita de algodón aquí. Y además que aquí sigue la fiesta, muchachos, porque finalmente ahorita que están reforzando el asunto entre México, Guatemala, Chiapas y todo esto, porque sigue el asunto por así que la disputa como tal. Ah, bueno, pues sí, eso se va a poner, está durísimo. Se va a poner todavía más rudo. No, pero imagínate, a ver, ayer que asolaron la cripta de los Dámasos del Lid. A ver, ¿eso qué explicación tiene para ti? Que fue la gente del Mayo enojada porque el Lid es gente del Chapo. O sea, a ver, ¿para qué te llevas un cuerpo? Claro. ¿Para qué? Totalmente. Sí. Pues miren, ya ahí operan ciertos códigos, yo creo, ¿no? Entre ellos, en efecto. A ver, yo tampoco lo entiendo, ¿para qué? Pero lo que es un hecho es que no es casualidad que haya sucedido justo en estos días, pues, ¿no? Entonces, pues no sé cómo se esté moviendo ahí, cómo operen, o qué tipo de relaciones tóxicas, por déjenme decirlo así, operan entre estos liderazgos, porque finalmente también funcionan como una familia, ¿no? Es decir, el Mayo, pues era padrino de varios de los hijos del Chapo, ¿no? Entonces, y aún así están peleados. Recuerden que de acuerdo con el informe de la DEA, hay otro líder del cártel de Sinaloa, que es el hermano del Chapo, ¿no? Que pues también muy posiblemente pues han de estar bastante molestos por esto. Siempre está la posibilidad de que haya, ojalá que no, pues no, pero que haya algún tipo de reacción o violenta, que no necesariamente tiene que ser rápida, ¿eh? Muchas veces esto va ocurriendo con el paso de los meses, no porque ahorita no lo veamos, podemos cantar victoria, pero hay hechos ya simbólicos, ¿no? Así como hace un mes, y creo que lo platicamos aquí, hace un mes y medio asesinaron al jefe de escoltas del Mayo Zambada, por ejemplo, ¿no? Claro. Y claramente los responsables de ese tipo de cosas, pues son integrantes del propio grupo criminal, no son acciones del gobierno. Entonces, esperemos a ver cómo se mueven ahí, pero pues sí, o sea, ahora lo que es una realidad, desafortunadamente, es que más allá de que caigan estas personas, pues seguramente los negocios de ese grupo delictivo pues van a continuar funcionando, y de ahí pues sí se requiere mucho más trabajo por delante todavía, ¿no? Pues está canijo. Arturo, tus redes, por favor. Sí, sí, se lo fue, es que está que re emocionante. Se pone re buena la cosa. Está re emocionante. Está bien morboso. Sí, vamos a ver cómo se mueve aquí en los tribunales en Estados Unidos. En arroba @ArturoAngel20, ahí pueden encontrar lo que estoy publicando y el seguimiento de todo lo que vaya pasando en torno a este caso y las negociaciones y eso, pues ahí lo voy a estar reportando. Ay, qué va. Precioso. Órale. Precioso. Pues te mando un abrazo, mi querido Arturo. Cuídate mucho.
Yo becho. Un abrazo para ustedes. Gracias. Buenos días. Gracias. Sí, ay, ya desde hace rato nos quería mandar a pausa el pobre de Manuel. No, desaguante, que está re bueno. Como burro sin mecate. Es que ya parece película ya o serie, serie película de acción. Televisión. No, y ya no hablamos del relajo, que si Venezuela, que si no, porque los y la gente que están enojadísimos. Y que ¿no? sigue la gente en la calle con el pero asunto no de Maduro. Pero no tanto. Será nomás. Hay hasta un video de cómo están armando escenas. Ah, no es cierto. Va el, ya sabes, va el gordito descamisado, llevan motos. Lleva su palo. Lo ponen tirado, caído con la moto y así como si hubiera escupido sangre. Qué feo. Y un tipo gritando, esto lo que hace el gobierno. Pero ya toman el video, levantan todo y vámonos al siguiente punto. No es cierto. Por Dios. Y ya ven que hicieron el meme también de la, no. del Chavo del Ocho, donde sale ¿qué? Es precioso, sale este Kiko, sale la Chilindrina. Y todos son personajes. Exacto, ya ven que es política. Muy querido por allá. Entonces está muy chistoso porque pues ya hasta lo hicieron meme y cotorreo. No, bueno. Ahora, Lula es el que insiste en que dice que enseñen los votos el compañero. No lo hace en mala lid. O sea, bueno, no lo hace tampoco de mala forma, por eso no corrieron a los representantes. Ah, mira, con razón. Ya sabes, cancilleres y todo. Todos están trepados en de Brasil, pero sí sacaron a los de otros países. Ah, o sea, que sí está. O sea, que hay algo raro ahí ya. No, pues es que pues a nadie le gusta que le venga a decir un extranjero qué hacer en tu propio país, la ¿no? neta. Y más si te estás aventando un mega bloqueo. El gringo, luego el Trump dijo una cosa que, bueno, no tiene precio. Miren, dice el baboso, es que cuando yo estuve de presidente, los hubiéramos invadido a tiempo. No es cierto. No estarían pasando estas cosas ahorita. Ay, arriba. Pero Hitler. Seguimos comprándoles petróleo. Arriba, Hitler. ¿Cómo que le seguimos? Pues le seguirás comprando, mi amor, porque tienen el 20% de la ellos reserva internacional. Entonces, mira... Telapelation. Oye, Pelation Plus. Cuéntanos la del Alex Lora. Precioso, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan de esta canción que hizo muy famosa Diego Verdaguer? Aquel bello argentino hace algunos años de ¿usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Ah, bueno, pues ahora el guapísimo de Alex Lora saca una versión remasterizada de esta canción, cosa que va a ser preciosa, digo, usted sabe bien. Pues, ¿quién es don Alex Lora? Pues, ¿quién es don Alex Lora? El chido. Ahora, este caballero rock and rollero lleva la versión al rock and roll, rock and roll. Ah, pero lo chido. Padre es que este éxito de Diego Verdaguer... ¿Le va a cambiar la letra o qué? No, lo es que lo va a cantar, pero con él. O sea, ¿qué se hace como dueto fusión del ya que entendimos. Ya no está? Aunque ya no esté... Pues bueno, lo van a homenajear porque esta canción es, pues ya viejita, es de 1984. O sea, ya es una versión viejita, pero pues ahora este éxito lo va a llevar a dueto con Alex Lora. ¿Qué será? ¿Como que lo vuelven a revivir? Para el próximo 2 de agosto. No creo que sea mediante Ouija. ¡Ay! Le van a hacer una sesión. ¡Qué miedo! Ya ve que la Alex Lora... pueden hacerlo 3D. Ya ve que Alex Lora también... ¡Ay, holograma! Sí, sí lo pueden hacer. Pero está muy ¿eh? Chistoso. Inteligencia. ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Muy pero yo medio versión. Le cambiaría la letra. ¿Será? Sí, porque yo le metería cosas de política actual y todo. Que casi no le gusta también a Alex Lora. Pero pues ya es bien de derecha, mano. Se nos volvió panucho. Pues es que hay que comer. Pues alguien hay que le llevar tiene los frijoles que, a la alguien casa. Alguien le tenía que pagar, ¿verdad? Tocar en campaña en algún momento. Pues así la señor, cosa, pues pero... Es bastante qué padre con este clásico. Que aparte van a sacar hasta video. Van a tener estrenado el video para el próximo 2. ¿Qué día es hoy? ¿31? Sí. 1, 2, ya, pues para esta semana. El viernes. Queda, queda el viernes. El viernes. Ya para el viernes. Hay que ver la versión. Igual y sí está chida. Porque ay, ellos dicen pues que sí, va a combinar... ¿A poco tú te la ibas a perder? La nostalgia con el rock. Entonces está un día está invitamos en, allá en el almohadazo al señor... ¿A quién? Diego Verdaguer a cantar con alguien de los de ahí y fueron un chorro de famosos, ¿eh? Ah, hasta no es cierto. De comedia musical y todo. Y la idea era cantar con alguien de los de ahí y seguir nuestro concurso de cántale como puedas, ¿no? Échale o sea, lo que puedas. Exacto. Y cuando vio que iba a cantar conmigo y no medio me oyó, le dije. Ni diga nada que soy la que mejor canta. Que se sí, lleve el premio mayor. Se aguantó, pero estaba de un genio el ¿en señor. ¿En serio? Sí, era alguien pues, bastante especial. Sí, sí. Ya era, nos despedimos. Era ¿para diva, qué hablar mal era de los diva, que ya era se adelantaron? Era diva. Vas. Ana María Domínguez en Facebook y La Pura Mandota en Facebook y quédese a desayunar después de caernos. De ahí está la cosa. Yo en www.fernandatapia.com. Okay.
Y están... todas las redes. Ah, pues se queda usted aquí con la zángana en Acústica Radio y mañana le seguimos. Papas. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.